Celeste, estamos ubicados en el módulo norte de Comodoro Rivadavia. Aquí a las 11:45 se cerró el paso directamente para todo tipo de vehículos. Los últimos en pasar fueron los vehículos más pequeños. Ya más temprano, a las 9 de la mañana, había comenzado 9:20 el paso de camiones, ¿eh? 476 camiones fueron los que pasaron hacia la localidad de Trelew. Harán su primer paso por Garayalde, allí se reorganizarán y luego continuarán camino. 476 camiones, 173 vehículos que fueron pasando, vehículos pequeños, vehículos livianos, la mayoría de ellos gente en tránsito que viajaba hacia alguna provincia del norte, algunos que habían quedado varados durante la semana, y 11 colectivos, son más de 200 pasajeros que van en tránsito también hacia Trelew en la jornada de hoy, en esta caravana guiada que realizan las autoridades provinciales, como Defensa Civil Provincial, Agencia Provincial de Seguridad Vial, Vialidad Nacional, Policía del Chubut, Gendarmería Nacional, trabajando de manera coordinada entonces para que esta caravana guiada llegue a Garayalde y a las 15 salga la caravana ya desde Trelew hacia Comodoro Rivadavia. Ahora se cerró nuevamente entonces el tránsito para todo tipo de vehículos. Como ustedes ven, algunos camiones que no alcanzaron a pasar quedan estacionados esperando que se habilite nuevamente la ruta en algún momento. En el día no será esta habilitación, por lo menos por lo que dicen. Habrá que esperar hasta mañana quizás para que se haga una nueva salida guiada. ¿Por qué se hacen estas caravanas guiadas? Porque en la zona alta se da un espacio para un vehículo por paso, porque los carriles quedan reducidos a uno con las paredes de nieve que hay sobre la zona alta, en donde volvió a nevar en la zona de Pampa Salamanca. Por eso se hacen estas caravanas guiadas.